y llevarla a que todo el mundo la conozca al nivel de cocina internacional. ¿Alguien? Buenas tardes. Yo creo que lo más importante son este tipo de encuentros, porque precisamente son los que se empiezan a abrir las puertas. Lo hablo porque ya la voy a mencionar. Llevo 8 años aquí y realmente sé que muchos de los empresarios que están aquí en este momento realmente desconocían lo que nosotros hacíamos. Entonces, ese para nosotros es el principio. Nosotros hemos, está bien, está perfecto, hemos ido supremamente bien las competencias nacionales, pero yo, si me pregunto realmente cuántos ingenieros formados tengo yo en las cocinas de nadie, no existe. Eso es lo más complicado. ¿Sí? Entonces, obviamente, si no empezamos por ese lado, mucho menos vamos a poder pararnos, ser competentes en un montón de cosas. Nosotros tenemos una raya en un montón de cosas que es completamente complicado quitar. Lo que tenemos es que fortalecerlo. Es apoyarnos todos. Realmente aquí en Arica no existe. Estamos, sé que mucha gente que se nos conoce porque los que trabajamos en esto, pero realmente no existe esa fuerza. Ese es el comienzo. Si no lo hacemos, difícilmente vamos a poder formar o hacer que nuestra gastronomía sea fuerte. Nosotros tenemos la cualquier cantidad de materia prima excelente, aquí en Arica, como una actividad ni a Perú ni a ningún pueblo. ¿Sí? Yo agradezco a ellos porque ha venido a compartir su experiencia. Lastimosamente, y con todo el respeto, tiene que venir gente de afuera para que ustedes crean que realmente existen los problemas de las cosas. Como dicen, el pastuso como pastuso, y es lo que no queremos. No, es que ese dicho tiene que estar totalmente vetado y nunca lo pueden decir, porque gracias a dichos como ese, nos tienen catalogados, por favor, que nunca se repita. Una nota que crea la mamá. A mí se lo tiene que decir otro para que uno lo crea. Entonces, pues eso es lo que no solamente es acá, sino también lo vimos nosotros allá. ¿Sí? Lo que sí es muy importante es que pues, la presencia es colombiana. ¿Sí? Que ya por lo menos no estamos tratando de vender la imagen de un evento que se vuelva prestigioso porque hay chefs internacionales. ¿Sí? Eso yo creo que sí es muy importante también. Bueno, tenemos una pregunta que dice, tenemos cocineros y cocineras empíricos y me gustaría iniciar, ¿cómo iniciar los procesos de cambio? ¿Cómo iniciar esos procesos para dar los primeros pasos para que pueda de pronto, no sé, evolucionar un poco más y todos esos cocineros empíricos que han aprendido como yo, me meten dentro de los cocineros, que hemos aprendido a través de la experiencia o a través de otras alternativas como la autoeducación? ¿Alguien? Bueno, para las cosas que sean empíricas es muy importante la formación. En algún momento, en algún punto, se ha patrocinado por las personas, sus jefes o pues son los dueños de las empresas, pues ustedes son los dueños de las empresas. Y pues, definitivamente, es muy importante que ustedes desarrollen el conocimiento gracias a que eso les va a aportar técnica y les va a aportar conocimientos. Definitivamente, en algunos casos, no se adquieren. Tanto en el SENA como en la Universidad de La Sabana, pues apoyamos esta clase por lo menos en la Universidad de La Sabana tenemos muchas becas para las personas que quieran estudiar también, sí, pueden aplicar esas becas. Y pues me gustaría que las personas de SENA ¿cómo se puede para entrar allá? Hay un proceso que se está dando que es conformado para los certificadores de la persona que inicialmente los conocimientos. Y cuando ya tengamos esa situación, que es lo que nos hace falta, nosotros también podemos tocar las puertas de sus intereses y sus restaurantes
para poder certificar y capacitar a la gente. Pero quedó más gente de aquí, por ejemplo, en donde el Dorado Plaza, donde él entró, ya se empezó con un proceso de capacitación y estamos mirando pues, con nuestro día a todas las empresas. Nosotros lo hacemos para particular también, para ayudar a que estas personas se certifiquen y que cambien un poco el concepto de lo que tendrán que ser mía, como programa técnico, aprovechando todos sus conocimientos que ustedes tienen. Nosotros cuando vamos a las empresas también ya aprendemos mucho. Entonces, depende de casi todo, en el caso de una empresa, pues obviamente, de objetivos que se acepten nosotros o busque una forma de hacer que sus personas se capaciten. Entonces, es cuestión de nada más tocar las puertas, de siempre estamos esperando, las puertas siempre están abiertas para que ustedes vayan y pues, puedan hablar. Bueno, esta última pregunta que vamos a hacer dice, ¿qué debe tener en cuenta para dar a conocer la gastronomía nariñense a las nuevas generaciones? Y en esta oportunidad sí quiero que me la responda Daniel y Martica, que son los que me han hablado, digamos, y cómo ellos hacen el proceso de enseñarles, sobre todo en el Intumaco, a las nuevas generaciones y Daniel, sobre todo, que es un representante de nuestra cocina. Por precisamente esto,
la gastronomía de Medellín y por fortalecer y dar a conocer en su labor, Pedrito, que de todas maneras tiene mis felicitaciones y pues comentémosles un poquito, porque a veces es un trabajo oculto que mucha gente no lo sabe, pero ahorita es el momento cuando tenemos que empezar a promocarlo. Yo digo, lo que diría primero es que nosotros como entidad, como Acción Social, creemos firmemente de que Nariño es un departamento viable turísticamente y en muchas cadenas productivas. Antes de comentarles qué estamos haciendo, quería referirme un poco a la pregunta anterior también y para manifestarles de que nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos lo que es Nariño. La gran riqueza que tiene el departamento de Nariño en todos los campos. En el turismo miremos el paisaje, en el turismo miremos la cultura, la tradición, la costumbre, la gastronomía. Y es un gran potencial que no encontramos en otro lugar, solo lo encontramos aquí. Y para transmitir esa cultura, nosotros tenemos no solo que enseñarla, sino vivirla plenamente. Hoy hay aquí un ejemplo. Allá hay dos mujeres sentadas en la mesa que vienen de Villa Moreno. Son dos dueñas de restaurantes que viven orgullosas de la comida colombiana, de la comida nariñense. Pero son seis generaciones han venido transmitiendo la cultura de la gastronomía colombiana, de la gastronomía nariñense, a través de muchos años. Y veíamos en la visita que hicimos con los chefs este fin de semana que los niños se sientan también con nosotros a conversar de esa gastronomía. Nosotros como Fundación Social lo que hacemos es tratar de rescatar todos esos valores, todas esas costumbres, tradiciones, generando procesos que cualifiquen a los actores, que mejoren sus capacidades y que les generen mejores oportunidades. Estamos trabajando un proyecto turístico, pero no lo hacemos solos. Lo hacemos con entidades como la Cámara de Comercio, Contur, operadores turísticos, académicos, grupos de actores que nos juntamos para proponernos una visión de futuro y trabajarla con la gente del territorio. Queremos, a través de todos estos procesos, dos propósitos claros. Uno, que a través de proyectos como el turismo, como el café, como el limón, seamos capaces de generar mejores ingresos para la gente del campo, porque ellos son los que reciben menos ingresos de su trabajo, son los que les pagan menos. Entonces hay que crear oportunidades para que ellos les paguen más por el trabajo bueno que hacen. Pero que alrededor de eso seamos capaces de generar también acciones que mejoren la calidad de vida y que también mejoren la convivencia y la educación. En ese sentido trabajamos 4 o 5 municipios con Pasto y con organizaciones fuertes como las que están en esos municipios. Estamos generando proyectos de desarrollo para el departamento de Nariño, pero conscientes de que no podemos hacerlo, que necesitamos actores como son ustedes. Una recomendación que yo haría hoy para las entidades, para las comunidades, es que Nariño es potencialmente viable, pero solo si trabajamos juntos. Si superamos los individualismos y generamos proyectos colectivos para todos, donde todos estamos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, nos autoconvocamos también que nos dará el con la aplicación.
y eso con un orgullo que le voy a hacer esos aplausos para ella y para personas como ella, que de verdad no hacen muy bien esa tradición. Y bueno, para finalizar queremos hacer un compromiso. Un compromiso, y una vez hagamos el lanzamiento del segundo encuentro de Saberes y Sabores de Nariño, sobre todo comprometiendo a toda esta gente de aquí. ¿Cuántos gerentes del restaurante hay aquí? Que levanten la mano. Gerentes del restaurante. Gerentes del restaurante, propietarios de restaurantes, de hoteles, personal de restaurantes, de los gremios que tenemos, creo que también una buena representación. Acá está Guillermo Torres, doctor Guillermo Torres, es el director de la Fundación Social Regional Nariño, y quiero comprometerlos a todos ustedes, queremos comprometerlos a todos ustedes para que este evento se vuelva a hacer ya el próximo año, pero mostrando resultados de los que se han hablado aquí, mirando que la gastronomía nariñense o la gastronomía colombiana no se pierda, que nuestra tradición no se pierda, que la inculquemos a nuestros niños, que aquí tenemos un ejemplo muy grande, que saber que podemos aprenderlo y sacar adelante nuestra gastronomía, y sobre todo tomar a nuestra gastronomía como un nicho de turismo muy grande y que nos puede generar ingresos, sobre todo para mejorar la calidad de vida de las personas. Si ustedes van al campo, van a darse cuenta verdaderamente cómo se vive verdaderamente la gastronomía de la vida. Vayan, porque en vez de irse a una piscina, a cualquier otro sitio, vayan a Villa Moreno, vayan a Huasaco, vayan a Miguel Imperiales, vayan a San Donato, vayan a comer choriza, a comer pan de maíz allá en Córdoba o Olimpiales, al Pedregal a comer las dumplings, pero inculquen a sus hijos toda esa cultura, esa tradición que tenemos, no la dejen perder. Bueno, en esa parte nosotros, definitivamente, debido a la necesidad de organizarse, Pablo David, David que no está en ese momento, estamos haciendo y estamos formando la primera asociación de cocineros aquí en Paz. ¿Sí? Entonces, pues todos están bienvenidos, se acercan a nosotros, yo creo que nosotros tenemos un punto de Facebook ya en estos días. Entonces, todos son bienvenidos desde que el aporte y el compromiso y el amor por la gastronomía esté presente. Entonces, todos ustedes están bienvenidos y invitados. ¿Vale? Pues yo creo que todos los que estamos acá ya tenemos el compromiso. Realmente, lo que más tenemos nosotros que hacer es que ustedes se comprometan es a comprometer a todos los que no están acá, que realmente lo que hace falta. Porque, pues, lógicamente es nuestro primer encuentro, que sea más difícil, y que seguramente el segundo ya habrá personas que ya por resultado de este primero van a querer participar en el segundo. Entonces lo que tenemos que generar es un voz a voz, una relación a todas esas experiencias que pudimos vivir acá, y que nos integremos, que la asociación de chef de paso que quieren conformar también estén presentes en ese encuentro, que a través de Fontur, con la doctora que tenemos acá presente, pues también allí podamos nosotros empezar a hacer presencia, la Fundación Social que nos apoyó también para este evento, pues también podamos seguir ese camino. Cámara de Comercio también, pues, generosamente ha participado activamente con Coteco, ¿sí? Y que todos los gremios y todas las personas se unan, y que ustedes, bien sea o como empresarios, se comprometan o como parte integral de las empresas a las que pertenecen, traten de comprometer a sus jefes para que eso continúe.
yo me atrevo a lanzar el segundo encuentro de saberes y sabores de Nariño, tanto que ahorita conversando con las personas organizadoras, yo les decía, no quítenle ese nombre de encuentro de saberes y sabores de Nariño y pónganle primer encuentro de sabores y saberes de Nariño, porque va a haber el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y ojalá podamos participar próximamente de alguno de ellos si alguien nos quiere invitar. Realmente con la realización de este evento, la Janet con su equipo, Rubén, Alex, David Andrés, quedamos, como dicen nuestras jóvenes, pidiéndole una vela a cada santo. En primer lugar, a cada uno de ustedes por haber asumido este reto de estar acá. Como gobierno hemos traído cantidades de capacitaciones gratuitas. La doctora Gloria Mena puede dar fe de que a raíz de que es gratuito, nadie es así. Por eso, yo me empeñé en que fuese pagado, porque cuando la gente la gente lo valora. Para mí, la gastronomía, como lo repitieron en reiteradas ocasiones los catedráticos de la Universidad de La Sabana, debe tener su dignificación. Debe ser lo que hacen las señoras de Villarreal. Ser de orgullo, sentirlo viviendo. Aquí hay personas que están haciendo un esfuerzo enorme y que sé que lo van a aprovechar al máximo. El reto de un futuro encuentro sí que contará con el respaldo de personas como el señor Paulo César Flores, que prácticamente asumió toda la representación del pasado. Ayer ustedes salieron sin ganas de comer. Yo sí pido un aplauso para él por esa enorme gestión. Para que Martita y Glorita, que afortunadamente ya se fueron, vinieran acá y destacaran nuestra tradición del Pacífico Nariñense. Agradecer sobremanera a José María. Ya nos hizo unas promesas y yo me comprometí a que se hagan realidad, para que ustedes vayan pensando cómo nos vamos a subir en esas promesas. La primera, que tiene que cumplirse en el primer trimestre del 2016, es que algunos de los personajes que trabajan en los restaurantes de nuestra ciudad y de nuestros hoteles puedan viajar a la Universidad de La Sabana y vivir esa experiencia, capacitarse allá. La única condición, asumir su transporte, asumir su alojamiento en Bogotá y la materia prima. Por favor, si no lo hacen, ¿cuánto vale un semestre? ¿Cuánto vale el conocimiento? Vayan pensando en eso. Tienen que estar allá. Hablen con sus gerentes. Es la posibilidad del cambio. Tengo sentimientos encontrados en este momento. Ya desde el SENA no lo había dicho, pero el sentimiento encontrado se refiere a que estamos mejorando muchísimo, muchísimo en nuestra gastronomía. En buenos establecimientos de hotel, de granulares, ya saben, en los nuestros. Entonces, tenemos una gran tarea de asumir
parte de la responsabilidad de Dios está nuestra responsabilidad personal. Nuestra responsabilidad empresarial, nuestra responsabilidad regional y sobre todo nuestra responsabilidad de país. Somos región frontera y como nuestro territorio transita ecuatorianos, transita una cantidad, un sinnúmero de personas que se pueden ir decepcionados. Ustedes saben que a quien le molesta, a quien le fastidia la gastronomía, es así que menos bueno. El doctor Arturo Quiré Díaz, padre senador de la doctora Pilar, que es la directora de prevención, para hacer una despedida y para hacer un agradecimiento por este evento. Se despido de agradecerle de corazón a Patricio de su buen presente, total, desde que inició hasta que finalizó este proyecto. Y gracias a ellos, toda la imagen que ustedes ven y todo lo que se va a hacer en Mores es gracias a Patricio, doctor Gerber y a todo su equipo de trabajo. Agradecerle a la Fundación Social, que fueron los primeros que nos dieron la mano y que creyeron en lo que queríamos hacer con la doctora López. Agradecerle a los licores por esta carta tan deliciosa que nos han traído de vino. Agradecerle a cada uno de ustedes por creer en nosotros en este proyecto. Obvio al CEN, el CEN ha presente desde organización hasta este momento. Y a cada uno de ustedes en la Universidad de La Sabana, gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a Claudia, porque ella también estuvo con nosotros y fue quien nos contactó con la Universidad de La Sabana. Gracias, Claudia. Gracias a todos. No me queda más que sentimientos de gratitud como se da a Operadores. Sentimientos muy grandes. Es decir, que este es el primero y que vamos a continuar, pero con la ayuda de ustedes. De lo contrario, nos salimos adelante. Los dejo en manos de la doctora Pilar Benavides. Gracias. Buenas noches. En nombre de la Cámara de Comercio de Pasto, del doctor Arturo Miguel Díaz Gran, lastimosamente pues, no nos puede acompañar en el cierre del evento, pero ayer estuvo muy pendiente pues, a la apertura. Nos solicita a todos, agradece toda la participación en este tan importante evento. Me permito leer unas palabras para cerrar este evento. Con mucha satisfacción y orgullo de la región, la Cámara de Comercio de Pasto participó junto con Hotel Conariño y Parque Sol. Hemos llevado a cabo este encuentro de saberes y sabores de Nariño en las instalaciones de un magnífico huésped como lo ha sido el Hotel Cuellos. Esperamos para nuestros ilustres invitados provenientes del interior del país, para que quienes con su arte culinario han hecho gala aquí de la cocina nariñense y del Pacífico, para las empresas que vinieron a hacer sus ofertas, para los hoteles que han asistido con el fin de nutrirse de nuevos saberes y tendencias culinarias, para nuestros estudiantes de cocina que sueñan un día emular las brillantes trayectorias de chefs como los aquí presentes y para los asistentes que en general este evento ha llenado sus expectativas. Los logros sin duda se han alcanzado, no hubiesen sido posibles los aportes de la Regional del SENA y la Fundación Social. Tampoco sin la entrega, el sacrificio y la mística de los equipos humanos dispuestos por las instituciones participantes para sacar adelante este encuentro, encabezados por la doctora Dori Ruano, directora de Contento, Gerber Morán, director de Parque Sol, y Janet Córdoba, director de Comercio y Relaciones Internacionales de la Cámara de Comercio de Pasto, para quienes les pido un fuerte aplauso. Con seguridad hemos tenido aciertos, el primero y el más importante, el no haber echado en saco roto la idea surgida en una reunión organizada en la Cámara de Comercio de Pasto con los empresarios del sector turístico, quienes plantearon la necesidad de organizar un evento alrededor de una de las riquezas culturales de la región como es la cocina nariñense. El segundo acierto es el haber trabajado en equipo, porque una vez planteada la iniciativa, Hotel Conariño, Parque Sol, el SENA, la Universidad de La Sabana,
y todas las demás entidades y personas que nos han apoyado supieron mejorarla, fortalecerla y hasta tener este resultado. También con seguridad hemos cometido errores o hemos tenido vacíos por corregir y por llenar. Pero como bien lo dijo el chef internacional Carlos Gaviria, presente entre nosotros, esta no va a ser la única versión del encuentro de sabores y saberes de Nariño, sino la primera de muchas, hasta que con la unión y el esfuerzo entusiasta y creciente entre todos los nariñenses, lo logremos posicionar hasta lograr que el país entero nos visualice y en el exterior se abra Nariño. Nosotros como organizadores nos declaramos satisfechos por lo logrado y agradecidos por todos los que sumaron sus esfuerzos a notar con los nuestros. A nuestros invitados especiales, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por compartir sus experiencias, pero sobre todo, gracias por dejarnos el valioso mensaje que los nariñenses debemos defender nuestra identidad, en este caso la de nuestra cocina. Un mensaje que debemos extenderlo a todo nuestro pensamiento como región para ser siempre orgullosamente diferentes. Muchas gracias. Encuentro de saberes y saberes. Gracias por todo. Un abrazo.